Sí, efectivamente, es un poco la continuación de la Plaza de San Pedro. Como bien saben, la Plaza de San Pedro hace 4 años que la arreglamos y ahora que hemos salido hacia afuera pues creciendo, como digo, lo de la Plaza de San Pedro, sobre todo quitando barreras. Es una plaza que va a quedar completamente plana, donde solo va a llevar asfalto lo que es la vía que va hacia Los Ángeles, y el resto de plaza pues se une una con otra. La Plaza del Príncipe se une con la Plaza de San Pedro y bueno, va a quedar una plaza espectacular donde hay una zona ajardinada. Justo al frente del ayuntamiento se construyeron los jardines que vienen desde la zona del Museo de la Sierva, igual para acá la misma zona jardinada. En la fuente vamos a hacer algún jueguito dentro de la fuente para mejorarla. Y bueno, esa sería la terminación de la plaza y sobre todo el tema del saneamiento, que es lo más problemas que nos ha dado en las obras, porque está un tubo. La gente desconoce lo que está debajo. Claro, una dimensión muy grande y especialmente de una profundidad de más de 5 metros. Entonces, claro, hay cosas que molestan mucho y la verdad que es lo más duro que hemos tenido en el mes de agosto y de septiembre con esa obra. Pero bueno, entendemos que vamos a ser más capaces de final de año, pues terminar lo que es la plaza y no la calle San Nicolás, que también continúa con el tema de saneamiento, lo que es la calle San Nicolás, que es la que está justo paralela al Ayuntamiento de Sousal. Yo creo que son unas obras que van a completar lo que es la parte histórica con esta iglesia de San Pedro, con esta iglesia VIP, con el Museo de la Sierva de Dios y con algún establecimiento importante que tenemos en la zona que creo que le da, bueno, va a dar mucha vida al municipio y bueno, la gente pregunta y bueno, y se le ve contenta cada vez que va pasando los días. Es verdad que para los negocios no es la misma alegría porque está hablando de negocios donde, bueno, como todas las cosas, cuando hay obras se le perjudica un poco, pero bueno, yo espero que el beneficio sea el doble cuando esté terminado y se beneficien de las pérdidas que están teniendo en estos momentos. Esa es una, va en una segunda fase. Ahora mismo estamos pendientes de sacar los convenios con la Agencia Canaria de Empleo para intentar rehabilitarla con nosotros. Vamos a comprar nosotros lo que es la piedra de lo que es la escalera y la vamos a hacer nosotros que se terminará posiblemente con la otra obra de San Nicolás. Eso. La intención nuestra es que para las fiestas del próximo año de San Pedro, mayo, junio, Corpus, esté todo terminado, lo que es el entorno del ayuntamiento, el entorno de la iglesia, esté totalmente terminada, incluida la escalera. Pues bueno, ya tenemos presupuestado lo que es la piedra, lleva cerca de 18.000 euros solo en material, en piedra, y el resto vamos a intentar hacerlo con personal nuestro. Sí, 80-20, el cabildo pone el 80%, el ayuntamiento el 20%, y también es verdad que es una obra bastante peculiar, porque se han unido en la legislatura anterior dos consejerías, es decir, esto era del tema de movilidad y la otra era el saneamiento, es decir, unimos dos consejerías del Cabildo de Tenerife, las hemos puesto de acuerdo y hemos logrado hacer la obra. ¿Pero por qué esta que parece una bobería? Pues que teníamos adjudicada lo de la plaza por movilidad y después el saneamiento. Entonces era hacer la obra, abrir para colocar saneamiento. Entonces, bueno, vamos a intentar pensar un poco, esperamos un poquito más, conseguimos el dinero y hacemos primero saneamiento y después terminamos la plaza. Y la verdad que fue una buena iniciativa, en este caso, pues propuestas de nosotros del ayuntamiento, donde en este caso en su día Yello, como consejero del Cabildo que llevaba esa parte, y Miguel Becerra, pues entre los dos nos unimos y hicimos para hacer las cosas pensando, con sentido común. Sí, efectivamente, nosotros la verdad que llevamos 4 años planificando, donde ahora ahora parece que son las elecciones para nosotros, porque lo que queda de año y en el año 20 prácticamente se van a acabar muchísimas obras. Si no que estén por ahí, no, que se van a acabar, es decir, desde la Plaza del Príncipe, desde la calle San Nicolás, desde el Centro de Salud que comenzó hace 2 meses también, que está justo al lado del callejón del cementerio, la calle de Don José, que se le cambió de nombre, el pabellón de Ravelo del tema de los niños en el colegio, la Lomo Piedra, que la empezamos también ahora, es decir, el corredor de las Breñas, una acera que va desde Los Ángeles hasta el Puntillo del Sol, es decir, tantas planificadas, tantas adjudicadas, por eso la gente nos dice, pero hacen todas las obras al mismo tiempo. Pero no, tienen que entender que una es del gobierno de Canarias, una es del Cabildo de Tenerife, otras son del ayuntamiento y al final tenemos que hacerla cuando nos vienen los dineros, aunque nosotros pongamos parte. Y también es verdad que la gente no entiende que las obras vienen un dinero y hay que justificarlo o gastarlo en el año, porque si no hay que incorporarlo y nos estropean los presupuestos municipales. Entonces, claro, todas esas cosas son muy difíciles. ¿Cómo se licita una obra? Claro, entonces eso es muy difícil explicar. La gente, ¿pero a quién se le ocurrió ahora sacar todas las obras al mismo tiempo? Pero claro, explicar vecino a vecino es muy difícil. Y todo, yo me siento. ¿Tienes el medio para eso? Por eso digo, todo tiene su explicación. Y lo bueno de esto es que la gente, bueno, cuando te ve, que pregunte y nosotros le contestamos. Pero digo, esta obra, Cabildo, de dos departamentos dentro del Cabildo. Y ya es difícil poner de acuerdo. Y se logró. El cementerio es del Servicio Canario de Salud.
El tema de Lomo Piedra, pues una obra también de, no es de movilidad, del tema de canalizaciones de barranco. Entonces, son diferentes consejerías del cabildo de... Y las cosas que no se ven. Efectivamente. Entonces, bueno, y eso es un poco el trabajo que tienes que hacer y, bueno, y explicar, digo, explicar es muy difícil que estén todas al mismo... Es decir, que la gente vea al pueblo como está de pata, pero bueno, yo creo que eso, pensando que en el año final del año 20, muchísimas obras estarán terminadas y nosotros, digo, es como si estuviéramos al final de la legislatura, en este principio de legislatura, pues tenemos muchísimas obras y además muy interesantes y que se van a ver, que se van a ver. Hombre, la verdad que teníamos un problema que no lo nombré ahora, que es el más importante, que se va a solucionar también en estos próximos meses, que es el problema del agua. Nosotros en la campaña política de hace unos meses fue muy dura porque utilizaron el tema del tema de la calidad del agua, y es verdad, la calidad del agua es mala, era mala, y esperemos que a partir de ya la obra en 15 o 20 días estará terminada, y después necesitamos 6 meses un poco para que se limpien todas las tuberías y todo eso, pero bueno, a mediados del año 20 el problema del agua en el Sousal se acabó. Entonces fue, ¿es la culpa suya lo del agua? No, es la calidad del agua que tenemos, la calidad es la que tenemos, lo que pasa es que es verdad que tenemos que hacer la obra para mezclar las aguas, y subir las aguas de mucha calidad con las menos calidad se mezclan y al final sale un agua, bueno, que se puede beber, que esté bien. Entonces, eso fue la campaña, se utilizó mucho el tema del agua y la verdad que fue una campaña dura en ese aspecto. Pero la verdad que también tenemos la tranquilidad que hemos dado la cara, cuando hay problemas hemos estado con los vecinos, con las vecinas, y bueno, estamos ciertamente ahí sin tirar voladores, pero entendíamos que podían mantener la mayoría absoluta como grupo y al final se mantuvo. Los cambios fueron más o menos... es decir, los que tenían dos concejales se quedaron uno y uno, y una parte nueva pues sacó tres concejales. Es decir, que los que tenían en la oposición antes, la otra legislatura, siguen estando. Es decir, son 6 concejales, lo que pasa es que ahora ahí tienen 3, uno y uno, y antes habían 2, 2 y 2, ¿no? Entonces, bueno, creo que el resultado, se entiende que los que estaban antes gobernando, pues el trabajo, entendían los vecinos, que los que estamos aquí trabajando lo hicimos bien, y bueno, y cuando entra una parte nueva, pues simplemente ese voto, que no es el voto a nosotros, pues votaron al nuevo, y bueno, y consiguió un buen resultado, que son 3 concejales. Sí, el Teatro del Sousal se ha convertido en un referente, ya en Canarias, creo que en Canarias, un teatro para un pueblo de 9.000 habitantes, tener esa capacidad de 450 personas sentadas, o 850 de pie, donde la actividad, bueno, no hemos parado desde que se inauguró, y sobre todo porque hay una parte importante, ¿no? Que es parte de las cosas que se hacen en el Auditorio de Tenerife, el Sousal también se hace, entonces como hay un convenio firmado entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Sousal, muchas actuaciones que no se hacen en la capital, pues se ha descentralizado lo que es al Sousal y al norte, y sobre todo también que hay muchos grupos ensayando, que tienen sus actuaciones y tienen sus 15 días, 10 días para preparar la obra y después la estrenan aquí. Esta mañana mismo, cuando venían 3 taxis de Santa Cruz con actores, porque venían, bueno, digo, también crea con el tema de económico, de los desayunos, los almuerzos, estar por aquí, el transporte, por la tarde taxis del Sousal llevan a esa gente pues a donde o sea, vienen. La cultura dinamiza. Efectivamente, o sea, eso al final tiene, bueno, no solo se queda en el área metropolitana, en el Guimerá, en el Leal o en el Auditorio de Tenerife, sino que también sale fuera, y bueno, creo que eso ha sido un buen trabajo de la anterior legislatura, en este caso de José Luis Rivero, y bueno, nosotros encantados con nuestro teatro, y sobre todo porque hay una programación brutal, y sobre todo si se mantiene el MEI, que... Para coger sitio ahí, digo, bueno, para hacer alguna obra, hay que esperar. Ah, no, hay que esperar, es como la sala de exposiciones, que tiene casi un año, está acogida para cualquier exposición que quieras hacer, y dentro de la programación del teatro está el MEI, el Festival de Teatro Iberoamericano, que se celebró el primero hace 8 meses, espectacular, con unas obras extraordinarias, y queremos que se repita el próximo año, digo, que en la parte de la cultura seguimos estando al primer nivel. Está claro, nosotros en el peor momento fue en el 2013, que era fácil de dar el corte y dedicarle, pues intentamos eso, no minimizar, ¿verdad?, los presupuestos, bajar los cachés, bajar las cosas, actuaciones más canarias que eso. Oye, si venía algo de la península, pues en vez de venir... saliera conocido por las personas. Claro, entonces, oye, en vez de 3, pues se trae uno, claro. Se mantiene, pero intentas mantener la compañía porque no es solo el tema del teatro, sino también es que ahí hay 3 personas trabajando, son 3 vecinos del municipio, son puestos de trabajo, y lo que genera después, claro, cuando termina la obra de teatro, o danza, o lo que sea, pues ahí hay el restaurante, un cafecito, una merienda, una cena, y al final estás dinamizando el pueblo. Es decir, que el teatro ha sido, la cultura ha sido para el Sousal, bueno, el que dinamice y conozca el Sousal, porque también es otra cosa, el Sousal, la autopista nos divide el municipio en 2, y estas son de las formas de que la gente conozca nuestro pueblo, viniendo al Sousal. Y cuando vienes al teatro y después lo conoces, bueno, la gente se queda encantada y repite, que es un poco
la intención de que cada persona que venga a Sauzal, que repita y le diga a alguien más que venga con más personas, y al final conseguimos un pueblo que está dinamizado. No, yo creo que es verdad, yo creo que los climas en la isla, creo que está Santiago del Teide, es un muy buen clima también, el tema del Sauzal y el tema del puerto de la Cruz, creo que estamos hablando, aunque tengamos la panza esa de ahí, son climas muy buenos, y el Sauzal, ya no solo el clima, sino está ubicado en un sitio espectacular donde las puestas de sol son impresionantes. Bueno, anoche, ayer era aquí espectacular, poniendo la luna y poniéndose el sol, y mira, dos contrastes, miras por un lado y para otro, y bueno, y dices, bueno, ¿y esto qué es? Te puede sorprender lo que es lo que se puede ver desde este municipio y desde esta zona donde estamos, desde el ayuntamiento, porque al final ves el norte, ves al puerto de la Cruz flotando y ves este Teide cuando, bueno, está despejado el día, son imágenes con la iglesia de San Pedro, espectaculares, espectacular. Es que la Sierra de la Palma, que esto empezó como, bueno, vamos a probar en el 2014, fueron en el 2014, probaron y ganaron el primer premio, fueron en el 16 ganaron el tercero, fueron en el 17 ganaron el quinto, pero fueron este año y vuelven a ganar otra vez el primero. Es decir, cada vez participan más en el sitio, bueno, de la cuna de la sidra del mundo, como es Asturias, y eso, como que no son palabras mías, sino del anterior presidente de la Asociación de Manzanas Reineta, es como ir el Sauzal a jugar al campo del Madrid, al campo del Barcelona, y ganarle, pero no aquí, ganar en el campo de ellos. Entonces, eso es espectacular, la verdad que es una sidra club, donde, bueno, bueno, pero la gente tiene tanta producción, ¿no? Más que producción, comercialización, aunque ya la verdad que a través del gobierno de Canarias también se consiguió en la legislatura anterior de que se comercialice a través del gobierno de Canarias, y ya empieza a estar en las grandes superficies, ya empieza a estar en las grandes superficies esa, y ellos están empezando a comercializar. También es verdad que nos han recomendado de que intentemos hacer el tamaño más pequeño, porque bueno, una sidra abre 75 centilitros, bueno, no lo mismo 200 que tú te puedes ver de una vez, que tener esa sidra abierta, y entonces bueno, nos han recomendado, o sea, formato más pequeño, ya estamos, nos ha conseguido el Cabildo Tenerife la embotelladora, la tenemos, y vamos a empezar a trabajar en esa línea también, porque sabemos que es mucho más fácil de comercializar, pero bueno, estamos encantados con ese trabajo que se ha hecho desde la Asociación de Manzanas Reineta, pero sin olvidar a las tres instituciones, si no esto hubiera sido imposible. El Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Sauzal, creo que hemos apostado por esta sidra y, bueno, y la mancomunidad del Nordeste, que en este caso ha puesto el técnico, que es Luis, creo que es un técnico, un enólogo de los punteros de la isla de Tenerife, y ahí ha sacado este resultado, digo, y con estos premios que, bueno, que no son, te lo dan por la cara, sino que hay que demostrar que es una buena sidra y sobre todo una manzana espectacular como es la manzana Reineta. Sí, nosotros, la verdad que en un círculo muy pequeñito, en un municipio que tiene 18 kilómetros de extensión, tenemos varios museos, ¿no? Entonces, el principal, está claro que es la Casa del Vino, la Casa de la Vid de Tenerife, donde está la Casa de la Miel también, donde está el Museo de la Lucha Canaria, está el Museo de la Sierva de Dios, es decir, en un sitio tan pequeño, que de cuatro museos, eso, bueno, le da categoría también a nuestro... Y museos interesantes. O sea, efectivamente, o sea, oye, son museos... bueno, muy bueno, especialmente el tema del vino, porque el vino tiene su historia en Tenerife, de la miel, desde que salió desde Garachico pues, a Inglaterra, toda la historia del vino, pues está ahí en ese museo donde la gente puede disfrutar, y sobre todo pues todas esas bodegas que hay en la isla están en ese museo, y que además la puedes probar, puedes degustar y la puedes comprar. Efectivamente, allí están todos los vinos, y después ya, bueno, aparte también tienen la sidra, también la tienen ahí, y algunas cosas más, productos de nuestra tierra, pero bueno, creo que es un museo extraordinario, con un buen restaurante también, que eso también es importante, y bueno, como siempre, está en un sitio privilegiado, donde allí miras y ves ese balcón, viendo a nuestro padre Teide ahí, que es impresionante. Eso espero, yo espero eso, porque bueno, creo que... El Cabildo para todos, ¿no? Digo que el Cabildo es Cabildo de Tenerife, y él no... Yo sé que al presidente no le gusta que digan que es el ayuntamiento mayor, pero bueno, pero no es el ayuntamiento mayor, es verdad, cada ayuntamiento es independiente y tiene su propia autonomía. Pero es verdad que el Cabildo de Tenerife es el que nos tiene que colaborar y ayudar, como lo han hecho, pero siempre, desde toda la vida, porque para los municipios, no pequeños, medianos y grandes, siempre esa institución es el complemento a poder desarrollar un poco las cosas en tu pueblo, porque es que es imposible, con tu país del Sauzal, no llegamos a 9.000 habitantes, con 8 millones de presupuesto, donde... ¿8 millones de presupuesto? Entre el capítulo 1, personal, o el tema ¿El de... capítulo no se lleva cuánto? No llega a la mitad, el 28%, y después otros 20 y pico con el tema de las adjudicaciones, de pagar la luz, el agua, todas esas cosas, y al final de inversión te queda prácticamente nada. Entonces, si no hay ese Cabildo de Tenerife
que apueste por los pueblos, con la necesidad que tienen los pueblos, creo que vamos mal. Y yo creo que el Cabildo de Tenerife lo hizo el anterior presidente, con todos, con la gente de los colores políticos, y espero que este presidente haga lo mismo. Es verdad que últimamente no oigo sino sur, 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 y yo espero que tengan que equilibrar también, oír algo del muelle del puerto de la Cruz, de algunas cosas que están, cuando digo el puerto, porque creo que es el motor del norte de la isla de Tenerife, donde ahí, bueno, tenemos que aprovecharnos todos los municipios que estamos alrededor, y nosotros, pues, vender eso, vender lo que es el campo, vender el verde, vender ese complemento para que la gente venga a nuestro norte. Y necesidades, digo, como todo, y yo espero que la línea siga en la misma que ha seguido siempre el Cabildo de Tenerife, y la verdad que estamos ahora como aterrizando ellos, y nosotros ver un poco, en un principio, pero digo, ellos aterrizando, nosotros ahora ver cuáles son las situaciones, cómo están el tema de los dineros, y bueno, ver las necesidades, y nosotros sí tenemos proyectos preparados para el futuro, para que cualquier oportunidad que se tenga y se entiende que el Sausal lo necesita, bueno, que tengamos ese apoyo para seguir trabajando en la línea que hemos trabajado hasta este momento. Efectivamente, un de 80 millones, nosotros hemos hecho, pues son 10 presupuestos del Sausal. En superávit. ¿Cuánto tiene el Sausal? Tenemos como cerca de 7 millones de euros. ¿7 millones en superávit? Mira, para explicarlo para que la gente lo entienda, es como tener una alcancía, tú vas guardando el dinero, lo tienes ahí, y te dicen que no puedes abrir la alcancía. No, 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 que no se puede abrir. ¿Pero cómo que no se puede? ¿Que es mío? Si no, ¿pero qué es mío? Pero que no, es decir, que hay, que papi dice que no, es decir, y papi es Estado. Es decir, ¿qué pasa? Que los 8.000 ayuntamientos que hay en toda España, ese, está hablando de 50 millones entre todos los ayuntamientos de superávit, que no te lo dejan gastar a ti. Pero la deuda, ¿quién la tiene? La más importante, ¿quién la tiene? El Estado. Eso, con ese superávit que tiene los ayuntamientos, el Estado juega para rendir cuentas a Europa. Como los bancos, ¿no? Efectivamente. O sea, al final, sus cuentas le dan bien gracias a los ayuntamientos. Pero nosotros, dice, ¿cómo va usted a hacer eso con mi dinero? Pues lo está haciendo con mi dinero. Tú imagínate, para un municipio pequeño, como decía, le explicas a un vecino que tú tienes eso, los 7 millones de euros ahí, en esa alcancía, y que no te la dejen tocar, y teniendo necesidades... No, y teniendo que pedir tú al cabildo del gobierno. Efectivamente, dice, bueno, la gente eso no lo entiende, y es muy difícil explicar, bueno, se entiende que es así, que es un tema que el gobierno no te lo permite, para ellos un poco cubrir las necesidades que tienen, el déficit que son los más que tienen, son en este caso el Estado, las comunidades autónomas, los cabildos y los ayuntamientos. Me parece bien, digo, vamos a ver. Hay una parte positiva cuando se hizo esta decisión, que es, tú lo que no puedes seguir endeudando, perfecto. Pero si tú no tienes deuda, y encima tienes ese claro, si usted es un deudor, usted nada, no se toca la alcancía porque usted debe. Pero si usted no debe, está saneado tal, lo lógico que se le abra la mano para que pueda utilizar su dinero, no estoy pidiendo dinero, su dinero. Pero digo que es un tema que no se entiende, no se entiende. Y siempre el que está en la oposición dice que lo va a arreglar. Pero cuando llega el gobierno, se da cuenta que no lo puede arreglar. No puede... ¿Y eso en la FECA no se puede arreglar? No, porque al final, por muchas propuestas que haga, que se hará seguro, posiblemente se haga, al final el Estado lo tiene claro. Si abre la mano mucho en eso, bueno, al final sabe que no va a cumplir con Europa y le van a castigar, en este caso, al Estado. Hombre, pero se puede quitar un porcentaje. Por eso debe decirlo. Se puede utilizar el 40%. Por ejemplo, hay ayuntamientos que utilizan eso para inversiones sostenibles. Sostenibles, sí. Tú imagínate que nosotros, nuestro superávit, que a veces también lo puedes tener, y te dejan utilizar el 40%. Oye, pues tú, una obrita importante, algo, no sé, cualquier mejora, bueno, no todo, vale, no todo, pero una parte sí. En esto es igual, deberían dejarte de utilizar una parte para que, bueno, para ir mejorando, porque al final, aunque parezca entrar al pueblo y parece que el pueblo está bonito, no, hay necesidades, bueno, muchas necesidades en nuestro pueblo, y yo espero que alguien tenga esa, que venga desde, como digo, que venga desde los ayuntamientos, que venga de las alcaldías a estar en el Congreso y que se tomen decisiones, bueno, razonables para que podamos estar viviendo un poco mejor, porque eso al final va a repercutir en nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Pues nada, que no se preocupen, yo sé que hay que estar bueno, un poco alerta por la situación de las obras, que no se preocupen, que yo espero que en menos de 2 meses tengamos solucionado el tema de la plaza, que en el año 20 va a ser la clave para terminar obras importantes en nuestro municipio, compromisos como es el pabellón Nuestra Señora de los Ángeles en Ravelo, como es la calle San Nicolás, como es el centro de salud, como son las aceras que es el corredor desde Los Ángeles hasta el Puntillo del Sol, y que no nos vamos a olvidar de las personas, que eso es muy importante también, es decir, la parte social, creo que hay que seguir cuidándola, mejorándola si es posible, y que bueno, si alguna persona del pueblo que nosotros no nos enteremos, que no venga por aquí por el tema social y hay necesidad, que sabe que el ayuntamiento tiene las puertas abiertas, porque este es nuestro trabajo, intentar ayudar a las personas que más lo necesitan. Por eso digo que estoy hablando de obras, que es importante, pero también sin olvidar a las personas, por eso digo que
las personas para nosotros son muy importantes, hay que venir por aquí, preguntar, decir y bueno, intentar ayudar. ¿Está aquí recibe a la gente? Sí, no, hombre, aparte de eso, mis compañeros también, creo que tengo un buen equipo de trabajo, compañeros y compañeras, un buen equipo de trabajo, y después los departamentos son departamentos, bueno, en este caso la parte social, la parte de la oficina técnica, la parte jurídica, creo que hay un buen equipo para un municipio pequeño, lo que hay que, bueno, acercarse a nuestro municipio, a nuestra central, que es el ayuntamiento, e intentar ayudar. Por eso digo, obras, permítanme ese hasta el final de mediados del próximo año, y que las personas vamos a intentar ayudarle, porque bueno, como ahora se avecina que parece que puede venir una pequeña crisis, vamos a intentar que eso no ocurra, que no ocurra, y estar un poco preparado para que la gente no lo pase mal como lo pasó en la otra.